Ven, amor. Es algo que tienen pocos edificios victorianos. Hay una allá en el dormitorio principal y una aquí en la sala con el clásico mármol. ¿Todo esto es el departamento? Sí. Como les dije, para ser nuevas en la ciudad, tienen suerte de haber encontrado este lugar. Por cierto, ¿cómo supieron que estaba disponible? Hey, Lyle, quédate aquí con mami, ¿sí? Ajá, hola, preciosura. Oh, el acceso al jardín es compartido y está en la planta baja. Sabía que iba a ser grande. Justo al lado de la sala de lavado. Lyle. No se puede lavar por la noche. Las máquinas hacen un ruido terrible. Oh, esta ventana. Ah, ahí están las modelos. En el cuarto piso hay un departamento al que llaman la casa de las modelos, donde viven varias modelos de la misma agencia. No son chicas de catálogo, eso se los aseguro. Mamá, ¿y a papá? Me imagino que debe ser un incentivo para ustedes, ¿no? Es solo una broma. ¿Qué les parece? Yo, ¿Lyle? ¿Jun? ¿Está contigo? Sí, está conmigo. Tranquila. Aquí atrás hay otro cuarto. Parece un closet. Oh, técnicamente es un vestidor, pero... Podría ser una sala de discos. O una habitación para un segundo hijo. Oh, supongo que ya se nota. O puede que yo esté más atenta a esas cosas. También estoy buscando. Sí, todos los meses. Ese cuarto nunca fue usado como cuarto de bebé. Es lo que este lugar necesita. Pasitos por aquí, pasitos por allá. Oye, ¿no sería una locura que estuviéramos embarazadas al mismo tiempo? ¿Saldríamos a caminar juntas? Sí. Porque yo vivo justo en el piso de abajo. Podríamos llevar a nuestros niños o niñas a pasear al parque. Bueno, en mi caso, niñas. ¿En serio? Sí, me acabo de enterar. ¿Enterar de qué? Iba a decírtelo cuando estuviéramos instaladas. Era una sorpresa. ¿Qué? Pinta el cuarto de rosa, corazón. ¿Qué? La doctora Faye dijo que se equivocó. No es un varón, es otra niña. Jun. Ven, amor. Oh, ella es casi como un padre victoriano. Está obsesionada con su primer hijo varón. Su primer hijo varón. La compramos. O sea, no pararás hasta que diga que sí, ¿verdad? Sé cuánto te gustan las puertas francesas, así que... ¿Segura? Sí. ¿Quieres? Claro. Está bien. Okay. Okay. Ahora tenemos que ver dónde va a dormir el perrito. Bien, me quedo el cuarto extra. Yo quiero la sala de discos. No. ¿Qué vas a poner en una sala de discos? ¡Fantástico! ¡Tengo discos! Lo sabía. Tenemos casa nueva. Dijo que está buscando quedar embarazada. ¿Y qué? ¿Y qué? Tiene como 60 años. Dijiste que estabas de acuerdo con mudarte a Nueva York. Ay, ¿y eso qué tiene que ver, Jun? A ver, Lyle, ¿vemos la casa nueva? ¿Dónde estás? En el dormitorio. ¡Ey! Pues sabes que no deberías levantar cosas pesadas. Dame la caja. ¿Estás segura de que podemos pagarlo? Ya te dije, confía en mí, ¿sí? Three será un éxito y yo también lo seré. ¿Podría ser la habitación del bebé si quitamos ese empapelado? ¿Por qué sigues desilusionada por no tener un varón? Jun. Voy a tirar todo esto.
Lai, cielo, quédate aquí conmigo. No te alejes. Eres tan linda con esa cuchara y tu caballo. Laido. Oye, ¿cómo encontraste este lugar? ¿Qué? El anuncio. Ah, me lo pasó Arlene. Tengo que ir al estudio. ¿Qué? Es sábado, ¿te vas a ir? Cuidado, Pulga. Todos me quieren quitar a Three. Llámalo, dile que nos visite. No volveré tarde. Hola, mi pulguita. Buen día. ¿A quién le estás hablando? Lai, quédate aquí. Ah, oh, tu caballito, gracias. Papá. Ay, perdón, ¿te importaría ayudarme? Es que no debo levantar cosas pesadas en este estado. Eso me dijo el médico. Ay, no veo la hora de que termine el segundo trimestre. Cuidado, cuidado. Debo tener cuidado con todo. Te dejo el caballito aquí. Hola. La sala ya está desempacada. Bueno, casi todo. ¿A qué hora vuelves a casa? No, nada, solo... Es la encargada del edificio. Yo... Creo que finge que está embarazada. No, no, me encanta el departamento. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué tan tarde? Ok. ¡Lai! No grites así, mi amor. Vas a volver loca. ¿Qué árbol tan bonito? Mamá. Otra vez a solas. Bueno, desempacamos esta caja. A ver qué hay aquí. ¡Oh, son tus juguetes! Eso es. ¿Estás bien? Me gusta este lugar. Estoy contenta.
contenta de estar aquí, en serio. Sé que me resistí un poco al principio, pero ahora... ¿Qué fue eso? ¿Abe? Este departamento es enorme, hasta cruje. Tiene ruidos que dan miedo. No sé cómo lo haces. Esto ya está. ¿Cómo hago qué? Ya sabes, Lia, esa alegría que tienes, no la entiendo. No lo sé. Últimamente las cosas están raras. Jun está distante y extraña conmigo. Y con Lyle. De hecho, ellas tenían un ritual. Jun la llevaba a pasear hasta la cafetería cada mañana y lo hacía sin importar qué pasara o dónde estuviera. Era su momento y ahora dejó de hacerlo. Por algún motivo ya no lo hace. Vas a tener que ponerle un freno a sus ambiciones. Tal vez deberías venir a visitarnos. Sí, podría hacerlo, podría. Exacto. Sí. Solo son 15 minutos en el tren. Con desconocidos. 15 minutos con desconocidos. Ay, Dios. Si tan solo tus fanáticos se enteraran. ¿Mis fanáticos? ¿En serio? Sí. Tú y Jun son dos enfermitos. ¿Qué fue eso? ¿Lyle? ¿Amor? ¿Lyle? ¿Pulguita? ¿Dónde te metiste? Ven acá, Lyle. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Lia? De un hijo es la prueba más dura que puede afrontar un ser humano. Los patrones que surgen durante el proceso de duelo pueden resultar confusos, desorientadores y surrealistas. Las madres deben proteger a sus hijos. Todo bien. Muy bien. Mucho mejor. Creo que hemos avanzado y pasaron 7 meses, así que... Muy bien. ¿Y cómo te has sentido respecto a tus teorías sobre la distracción en torno al accidente que implicaban a la encargada Karen? Adiós, sí, Karen. Eso fue... No, eso fue una ridiculez. ¿Cómo estás tú, Jun? Recuerdo que me contaste que estabas preocupada por contratar a un músico. Es famosa. No, no es verdad. Somos ricas. Han sido tiempos difíciles. Me siento responsable y siento que nos mudamos aquí por mí y... ¿Que es mi culpa o que soy la responsable? No sé. Apenas comenzaba en el sello y lo de Three y Charlie y Margot era arriesgado, así que pensé que... Lo siento. Es que justo me acordé... Um...
Lo mal que te cayó cuando te enteraste. Estaba tan obsesionada con tener un varón. Lo siento, no sé por qué. Ahora me acordé. Lía, sé que hace un par de semanas hablamos acerca de los medicamentos que podrías tomar, incluso durante el embarazo, para ayudarte a sobrellevar algunas de las situaciones por las que estás pasando. Ah, decidimos que no tomará nada mientras esté embarazada. No, no creo que haga falta. Estoy bien, estamos muy bien. Mucho mejor. Ok, eso lo deciden ustedes, pero quiero que sepan que tienen opciones. Y que sería bueno que me avisaras si vuelves a sentirte desestabilizada. Sí, claro, lo haré. Sí. Bien. ¿Qué te parece si pedimos comida china? Eso suena perfecto. Excelente. Te amo. Bien. Lo sé, casi tanto como amas la comida china. Es verdad. Por favor, que quede una cerveza, por favor. Sí. Sigo pensando en ustedes. Lo lamento. Su vecina, Karen. ¿Lía? ¿Lía, qué estás haciendo? ¿Basta? Mira, Jun. Nos dejó flores. ¿Cómo hizo para entrar? No hagas esto ahora, te lo ruego. Tuvimos una muy buena sesión. No la eches a perder. Me quiero mudar. Ok, yo conseguiré otro departamento. Sé que no debemos hacer cambios grandes por ahora, pero no puedo vivir aquí. No se siente bien. Lía, yo dejé entrar a Karen. Quería dejarnos flores otra vez y le dije que estoy segura. Estoy completamente segura de que yo no dejé la ventana abierta. Ni siquiera puedo subirla ahora. ¿Ok? Soy muy cuidadosa. Sé que lo recordaría si lo hubiera dejado abierta. ¿Y qué? ¿Crees que alguien se metió a escondidas y dejó abierta la ventana? No lo sé, ¿ok? Solo sé que esta casa me da una muy fea sensación desde el primer día. No es el departamento, no eres tú, no soy yo y no es la ciudad. Nada de lo que hagas nos va a devolver a Lyle. Se ha ido. Tus teorías no tienen sentido. No podemos seguir inventando cosas. También era mi hija. Ya lo sé, Jun. Ya sé que también era tu hija. Perdóname. Tenemos que mirar hacia adelante y enfocarnos en el futuro, ¿sí? Por favor, Lee, intentémoslo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Tranquila. Piensa en la hija que vendrá. No puedo hacer esto sola.
Lo logramos. Three es un éxito. Vamos a ser ricas. ¿Qué hacías a oscuras? Creí que ibas a armar el cuarto de la bebé. Hola, Arlene. ¿Sí? Sí. Estoy ansiosa porque llegue el día. Vas a venir, ¿no? Qué bien. Tengo muchas ganas de verte. Está bien. Excelente, sí. Se lo diré. Claro. Escucha, acabo de darme cuenta que jamás te agradecí por todo lo que nos ayudaste con la mudanza y por conseguir este increíble departamento. ¿Cómo que no? ¿No le avisaste a Jun sobre el departamento? Creí que no, entonces me habré confundido. Sí, 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 ok. Ok. Ay, no lo puedo creer. No puedo salir así, otra vez lo mismo. Estoy goteando. Seguro que el bebé está... ¿Roger? Terapia por la muerte de un hijo. Karen Trapp. ...357 de la avenida Clarkson.
casas de la muerte en Brooklyn. ...357 de la calle Clarkson. Dos niños muertos. Leer más. Oye, ¿estás bien? Lamento lo de Lyle. Así se llamaba, ¿no? Sí. Un día las vi caminando afuera. Se reía como loca. Sí, siempre estaba contenta. Era una de esas niñas. Bueno, fue un placer conocerte. Al fin. Iba a tomar una cerveza. ¿Quieres, no sé, un poco de agua? Está bien. ¿Qué estabas haciendo allá afuera? No estoy haciendo el duelo como corresponde. Invento cosas para no lidiar con la verdad. Es un poco raro estar aquí. ¿Dónde están las demás modelos? Bueno, en realidad Miranda ya no vive aquí conmigo. ¿Te gusta? Siempre te veo en ese anuncio que sale en la tele con el bebé tigre y la Navidad. Sí. No sé si me gusta. Sucedió de repente. Y ya, el sueño de toda niña. Hoy elegirí otro camino. Sí. Murió otro niño en este edificio. Dos, de hecho. Resulta que Internet no es un buen lugar para gente como yo. La primera historia es aburrida. Un bebé de 7 meses murió en la cuna de síndrome de muerte súbita. Así. Tan solo dejó de respirar. La segunda es más interesante. Un profesor y su familia vivían aquí. Él era un tipo aburrido, mediocre, desdichado. Odiaba su trabajo
Y un día se cansó y se fue. Dejó el trabajo, a su familia, a su esposa. Se mudó a Canadá por un año. Un día vuelve y consigue trabajo en Columbia, dando conferencias, clases, ganando un buen sueldo. Y ahí es cuando los accidentes comienzan. Primero un incendio en el edificio, este edificio. Era Navidad y la familia estaba cargando el auto para ir a la casa de sus padres. Las luces del árbol entraron en cortocircuito. Su hijo de 9 años estaba en la casa, en el último piso. Un vecino lo pudo sacar. Dentro de todo estaba bien, solo tenía algunas quemaduras menores. 3 semanas después muere. Tropezó y cayó por la escalera. Golpeó la cabeza contra la reja. Aún tenía las vendas de las quemaduras. Eso decía el artículo. ¿Esa es tu teoría? ¿Que el edificio está maldito? No, no creo que sea así. Cada uno hace el duelo como quiere. ¿Qué tanto conoces a Karen? Creo que me mintió. Dijo que en este edificio nunca hubo niños. Necesito saber hace cuánto vive aquí. ¿Crees que esas muertes...? ¿Lo sabes? Hace bastante, supongo. Pero yo no creo que... Es imposible que haya trepado hasta tu ventana. Haremos una fiesta el jueves. Deberías venir, te voy a presentar a June. Será como una especie de baby shower. Ey, ¿estás despierta? Ey. ¿Cómo te fue visitando la modelo? Quedaste encantada con ella, ¿no? Estoy orgullosa de nosotras. De ti. Vamos a estar bien. Ok, es cierto, pero lo que no entendemos es por qué nuestro contrato no es igual al que te ofrecieron a ti. Ustedes tienen violines, no es lo mismo para nada, por favor, es otra situación. Si fueres mujer. Oh, ¿saben qué? Hasta aquí llego yo, no, en eso no me meto. En serio, siempre es lo mismo. Dos mujeres por el precio de un hombre. Escuchen, yo no voy a entrar en esta conversación. Voy por un trago, disfruten de la fiesta. Ok, pero ¿tengo razón o no? Lía. ¿Sí? Sí. Sí, es un problema histórico que tenemos las mujeres. Digo, ¿puedes hablar con June? Si alguien debería apoyarnos. No, me parece lógico y les aseguro que no lo permitiré. Ok, gracias. Oye, quiero presentarte a Xavier. Él es quien va a hacerme famosa, ¿no? Hey. Eso espero, porque queremos ser aún más ricas. Sí. Eso quiero hacerles creer. Es humilde para ser agente. Creí que todos eran cretinos, pero él... ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué? La vi en el pasillo y me pareció de mal gusto no invitarla. No vas a armar un escándalo por esto, ¿sí? No, está bien. No pasa nada. Solo ve a disfrutar de tu popularidad. Hola. Viniste. Quería hablar contigo. Es sobre lo del otro día. No, te pido perdón por eso. Me avergüenza lo que dije. Sé que Karen no pudo haber trepado por la pared hasta nuestra ventana. Había una escalera. La azul que está en el lavadero. La vi afuera ese día. Estaba en su terraza. Lía, tal vez hago mal en decírtelo, pero es que no dejaba de pensar en ti y en lo que hablamos el otro día. ¡Una pregunta! ¿Puedes bailar con esa barriga tan grande? ¡Aléjate de mí! Te lo dije, June. Fue ella y no quisiste escucharme. Todo el tiempo te digo que algo anda mal
Lea, jamás cálmate, me escuchas. Cálmate, ya basta, cálmate. ¿Me entiendes? ¿Okay? Había un bebé y un niño llamado Andrew. Tenía apenas 9 años. Pregúntale, pregúntale. ¿Preguntarle qué? Cálmate. Ella hizo que muriera. ¿Qué? Fue aquí, en tu edificio. No, no, murieron, no, no es este mi edificio. En 16 años, no es... 3 niños murieron en su edificio. No, 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 yo no soy la dueña. Apenas me mudé aquí. Hace 2 años, solo soy la encargada. No entiendo nada. Yo jamás sería capaz. Al preparar todo para un parto en casa, hay algunas recomendaciones que me gusta dar. Asegúrense de tener todo con mucha antelación. Es muy útil tener algunas toallas viejas a mano y... una lámpara. En caso de que quieran un ambiente más oscuro y tranquilo. Algo que me gusta son estos amarres de aquí. Te aseguro que son fantásticos para cuando quieres estar en posición de 4 patas. Pero también pueden ser peligrosos si no se usan de forma correcta. No hay que forzar nada. También es conveniente que tengan ollas grandes con agua sobre la estufa, en caso de que el agua se enfríe demasiado. Y tal vez algunas pelotas de tenis o aceite de lavanda. Ah, deben asegurarse de estar muy bien preparadas para dar a luz en casa. ¿Qué les parece? Queríamos darte este pastel a modo de disculpa por lo de la otra noche. ¡Oh! Perdón. ¡Un pastel! ¡Qué maravilla! Pasen, pasen. Voy a probarlo en este instante. De hecho, nosotras ya nos estábamos yendo. ¡Qué lindo gesto de su parte! Se quedarán a comer una porción, ¿verdad? En realidad tenemos algo de prisa. ¡No! ¡Quédense y coman! ¡Siéntense! No, ¡ya! No quiero que se preocupen por lo que pasó la otra noche. Yo las entiendo. O bueno, yo entiendo el dolor de una pérdida. La verdad es que nunca pude tener hijos. Es algo que me ha obsesionado durante años. A veces incluso finjo estar embarazada. Es una forma de terapia. Roger la odia, pero a veces lo sigo intentando. Sé que es patético. No, no, claro que no. ¡Madre mía! Almíbar, ¿no? Ah, no. Sí, se le pone almíbar para que esté así de húmedo. No tiene almíbar. ¿Estás segura? Sí, no tiene almíbar. Bueno, no queremos molestarte más. Te agradezco mucho por entender la situación. En serio, gracias. Te digo algo, estuve pensando mucho en los niños. Hubo 3 niños muertos. 3 en este edificio. Es como una película que vi una vez. ¿Y saben en qué me hizo pensar? En sacrificios. Eso de sacrificar a tu primer hijo aplaca al diablo. Cosas como esa. Sé que son tonterías, pero... Pero no todos eran varones. Ya sé, pero... ¿Qué pasa si le prometes un hijo a Satanás? Y solo tienes hijas. ¿Qué haces? Solo piénsenlo. Juraría por Dios que este pastel tiene almíbar. Tenemos que irnos. Oh. Vuelvan cuando quieran. Nos conocimos por una amiga en común. Trabajamos juntas en un proyecto para ella, creo. Y
Era una especie de video experimental extraño. Teníamos que inventar unas frases para acompañarlo y terminamos escribiendo unas líneas muy ridículas. Pero no recuerdo exactamente qué hacíamos porque yo estaba... estaba embobada con ella. Ella era... tú eras tan rara. ¿Lía? ¿Algún momento o alguna historia? Tengo un recuerdo particular de un día. Lyle tenía como 3 meses, creo. Y ella llevaba un buen rato llorando. Era su hora de comer. Pero ya iban varios días en los que yo la ponía junto a mi pecho y ella no tomaba nada. Como si... no lo sé, me parecía que ella... sé que es ridículo decir esto porque era muy pequeña, pero... me sentía manipulada por ella. Era algo tan frustrante para mí y... recuerdo que un día... eran cerca de las 2, que era su hora de comer y... luego de intentarlo un par de veces, la llevé de vuelta a la cuna. Y ella... ella no paraba de gritar y llorar y... yo solo... solo me encerré en el baño. Ya... estaba... harta. Me senté ahí con la puerta cerrada y el agua corriendo para tratar de ahogar sus gritos durante, no lo sé, como una hora o más. A veces pienso en ese momento. No funciona. Creo que no lo sabes usar. Lo sé. Es cierto. ¿Qué se supone que es esto? Este es lindo. ¿A qué no adivinas qué es esto? Un murciélago jugando a esconderse. Estoy emocionada. ¿Aún tienes dolores? No. Bien. Te veo en la noche. Ok. ¿Otra vez vas a volver tarde? ¿June?
Tanto tiempo sin vernos. Sí, te fuiste por varios días. ¿Te molesta si tomo una cerveza? Para nada. ¿Quieres agua? No, gracias. ¿Por dónde has estado? ¿En Hamburgo? Creo. Ya perdí la noción a esta altura. ¿Tú estás bien? Sí, muy bien. Las dos estamos ansiosas por la bebé, porque nazca. ¿Entonces tienes teorías nuevas? No. Ninguna que quiera admitir. Bueno, puedes confiar en mí. ¿Porque para ti yo ya estoy loca? Me gusta saber qué piensas. Ok, si quieres saber, ahora me despierto cada mañana con esta idea disparatada sobre sacrificar a tu primer hijo varón a cambio de fama o fortuna. Ah, sí. Entonces, ¿los otros dos niños eran primogénitos? No, ya sé que no tiene sentido. De hecho, el profesor y el padre del otro bebé se hicieron muy famosos después del incidente. Y exitosos. Ah, ¿estas son fotos de cuando eras niña? Sí. Siempre ocultabas el rostro. Sí, en ese entonces no era amiga de las cámaras. En realidad, no me gustaba mirarme, ni en espejos ni nada. ¿Pero por qué seguro eras bellísima? No sé si diría eso. ¿Tú cómo eras de niña? Seguro que eras seria. ¿Lía? Es nuestro edificio. ¿Dónde vivías de niña? ¿Qué? Cuando eras niña, ¿dónde vivías? Yo viví en varios lugares. ¿A qué te referías? ¿Por qué viniste a verme? ¿A qué te referías cuando dijiste que elegirías otro camino en vez del modelaje? ¿Eso fue lo que me dijiste? ¿Qué significa? No sé. Supongo que desearía haber ido a la universidad. ¿Por qué viniste a verme? ¿Y nunca tuviste? ¿Nunca tuviste un bebé? ¿Qué? No. ¿Nunca tuviste hijos? No. Tuvo un accidente una vez, pero no llegó a... Escucha, me alegra que hayas venido a verme porque quería... Dejé el horno encendido. ¿Qué? ¿Quieres que...? ¡Lía! ¡Te mataré si tocas a mi bebé! ¡Te mataré! ¡Ah, llegaste! ¿Sorprendida? Tu teléfono, necesito llamarlo. ¡Oh, está por pasar! ¡Oh, no! ¡June! ¡Por favor! ¡June! ¡June! ¡Es ella! ¡Es la modelo de arriba! ¡Quiere a nuestro bebé! ¡No, creo que ya está por nacer! ¡Necesito que vengas! ¡Madre mía! ¿Qué hago? ¡No, no lo entiendes, June! ¡June! Ok. Sí, solo respira, ¿ok? No empujes por lo que más quieras. Te traeré agua. ¿Quieres agua? Sí, pero no te vayas. No, no me iré. Te voy a traer agua, ¿ok? Thank you.
modelo? ¡Quieren a mi bebé! Taylor no puede entrar aquí, ¿ok? Estás bien, a salvo, relájate. ¿Cómo sabes su nombre? ¡Upsi! Parece que yo también estoy metido en esto. Escucha, solo siéntate y relájate, ¿ok? Les dije que no quería venir para esto. ¿Quieres agua o no? Agua, ¿quieres agua? La necesito. Siéntate y relájate, ¿ok? Todo va a terminar muy pronto, eso me dijeron. Luego podrás seguir cocinando o lo que sea que hagas. Esto no me gusta nada. Creo que deberíamos llevarla al hospital. Dijo que no quería estar aquí. Específicamente dijo eso. Si quieres, puedes esperar en tu casa. No, no me siento cómoda abandonándola. Lía, despertó. No, calma, calma, Lía, ven aquí. Se acabó. Nos vamos a ir. ¿Quieres llevarla al hospital? Estoy contigo, Lía, ven. Tranquila. ¡Quiero ir! Siempre quisiste tener un bebé, ¿verdad? Lía. Lía, quizás sea la última oportunidad. No, nadie te va a hacer daño, tranquila. Lía, 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 deja de sacudirte. ¡No, no esperen! A la bebé. ¡Sáquenme Lía, por favor, escúchame! ¡No me dejen! Lía, Lía, no. Lía, Lía, quiero que te calmes. Lía, por favor, deja de sacudirte. Necesito que respires. Respira, Lía, respira. John, por favor, no tienes que hacer esto. Cálmate, Lía, cálmate. John, no tienes que hacer esto, ¿ok? Es nuestra hija. Esto es por vosotras. No, no, por favor. Confía en mí. No, por favor, te lo prometo, pido. Prometo que será lo mejor para nosotras, te lo prometo. Te lo pido. Ya es tarde. Podemos tener más. Confía en mí. Está bien. Okay. Okay, pero podemos estar solas. Por favor, solamente tú y yo. No debería irme. Por favor, solo tú y yo. Déjanos. Está bien, pero escríbeme en cuanto haya terminado, ¿okay? ¿Te meterías aquí conmigo? Quiero que estés aquí conmigo. ¿Quieres que me meta? Sí. ¿Segura? Sí. Ok, está bien. Bueno.
Respira, ¿sí? Respira hondo. Tranquila, solo respira. Eso es. Sí, 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 respira y visualiza. Eso es así, así. Respira, eso, mírame. Mírame. Eso es. Muy bien, vas muy bien. Sigue respirando. De rodillas. ¿De rodillas? De rodillas. Ok, despacio. Eso es, vas muy bien. Respira. Sigue, sigue respirando. Eso es, ok. Sosténlas. Eso es, respira, te tengo. Te tengo, ¿sí? Sigue así, vas muy bien. Vas muy bien, respira. Respira, ¿sí?